Les doy la bienvenida a este tercer encuentro Conciencia y Colectivo. Les agradezco mucho por haber venido. Aquellos que me conocen, bueno, ya saben que no soy de estar hablando así paradito en público, pero bueno, esa obligan. La idea es trabajar un poco, tratar de hacer una construcción sobre lo que tiene que ver con violencia de género. La temática de este año es prevenir, es responsabilizarse, y obviamente todos los que estamos acá de una u otra forma somos responsables de las acciones que llevamos adelante y por ende tratamos de prevenir, ¿no es cierto?, y de educar esto que tiene que ver con la violencia de género. Este año por ahí hemos ampliado un poco más la visión porque entendemos que el género es una construcción y entendemos también que hay un montón de grises que tienen que ver con minoridad y violencia de género. No podemos entender, o por lo menos quienes hablan no pueden entender, que una nena que sea violada a los 12 años, se quede embarazada, no sea asistida también como una violencia de, como una víctima de violencia de género. O por lo menos no se les da el espacio que nosotros creemos que se debe dar. Las personas que van a hablar acá adelante, todas y cada una conoce muchísimo más que yo de lo que tiene que ver con el tema. Todas y cada una trabajan muchísimo más que yo y obviamente desde el Consciente Colectivo lo único que hacemos es tratar de ver dónde están los recursos, convocarlos y a partir de ahí tratar de generar los debates que se puedan. Todos los debates van a durar aproximadamente entre 10 y 15 minutos, algunos van a ser con exposiciones, después vamos a hacer un pequeño debate, preguntas, respuestas, lo que quieran. Hay gente que ya es avesada a la hora de hablar en público, otra que va a debutar, si se quiere, digamos en este tipo de encuentros, o que son muy nuevos, así que bueno, el respeto mío y de todo Conciencia y Colectivo para todos ustedes. Hay algunos panelistas que están por llegar, así que bueno, esperemos que lleguen, si llegan bien, y si no llegan, bueno, lamentamos, no podemos contar con su presencia. El encuentro lo va a abrir Mariela Aranda, que más allá de su investidura profesional e institucional, es una amiga, y bueno, así que Mariela, todo mucho. Ya, queremos dar gracias a Gabriel Gómez Fiori porque esto se está grabando y esto, además de estar grabando, se está saliendo en vivo. Yo no me peiné hoy, así que bueno, sepa disculpar, es lo que hay. Es Nueva Región, ¿verdad, Gabriel? Estamos saliendo por el canal de Nueva Región, así que los dejo con Mariela. Bueno, yo tampoco me peiné, así que estamos todos iguales. Buenos días a todos y a todas. La verdad que sí, creo que estoy acá justamente por ese vínculo que tenemos recabado hace muchos años, compartir mucho debate, mucha ideología y sobre todo espacio de encuentro. Es el tercer encuentro que te animas a llevar adelante y la verdad que yo te felicito y sobre todo rescatar que es muy difícil para las personas. Creo que esto lo vamos a compartir, las personas que hemos organizado en algún momento jornadas, encuentros, capacitaciones, sabemos lo que implica que esto se lleve adelante y que realmente se concrete. Lo tuyo, yo siempre, vos sabés que soy totalmente criticona y hay una ambición absoluta de parte de Ricardo de generar todos estos espacios así como muy multitudinarios y ricos. Y realmente eso se necesita de mucha valentía para sostenerlo en el tiempo y para que llegue el día y el momento de estos espacios de encuentro. Hay otra situación, otra característica que también quiero rescatar, y sobre todo porque no hay ningún deber tuyo en otros ámbitos, en otros espacios, ni de investidura para llevar adelante estos espacios. Y esto de prevenir y responsabilizarse me parece que tiene un doble sentido y una doble significancia cuando un ciudadano como vos, absolutamente sin dobles intenciones que solamente comprometerse como ciudadano, lleva adelante estos espacios, creo que es de valorar y para imitar. Y me parece que no hay que dejarlo de lado y sobre todo cuando algunas cosas no se concretan o cuando hay personas que dicen, bueno, no fui por X cosa o no pude por tal cosa, me parece que
lo que tiene que quedar y lo que tiene que quedar por sobre todas las cosas es poner el cuerpo, que lo venís haciendo, y no con el sabor amargo de que no se logró, o por lo menos que no lo todo el mundo, que en algún momento se había comprometido, sino justamente con ese sabor a triunfo y a compromiso, y esto de prevenir y responsabilizarse, porque vos sos ciudadano común, sin dobles intenciones, sin ganancias, en lo que uno hace, ha logrado este espacio. La verdad que en lo personal me siento muy orgullosa como compañera, como amiga, y bueno, muy orgullosa también porque siempre has roto muchos prejuicios, y la verdad que no es fácil mantener las relaciones que vos mantenido con diferentes personas en diferentes ámbitos, y realmente para mí es un orgullo estar acá, es un igual, creo que empiezo porque soy tu amiga, y bueno, y sostenemos esto, digamos, de alguna manera para que sea un encuentro, sobre todo un encuentro de espacio reflexivo, ¿no? Y además de la reflexión, poder apropiarnos de estos espacios de debate, que es necesario justamente para la prevención y para la construcción de la nueva ciudadanía. Yo te agradezco, sinceramente, y te felicito. Bueno, como para poder empezar a desarrollar lo que a mí me tocaba, hace 2 años más o menos, en el primer encuentro que Ricardo había organizado, más o menos se trataba de, bueno, cómo las personas tienen acceso a la justicia, o de qué manera y cuál era ese acceso a la justicia, si se garantizaba o no, cuando una persona vivía situaciones de violencia, ¿no? En aquel encuentro, que la verdad que fue muy rico también, con diferentes personas que habían pasado por el espacio de decir, creo que nos había quedado en claro que, bueno, la verdad que además de la injusticia de ser una persona víctima, tenía que vivenciar nuevamente la revictimización para ese tipo de acceso a la justicia. La consigna de Ricardo para conmigo era, bueno, 2 años después, ¿y qué? Y durante estos 2 años creo que han pasado varias cosas. Sobre todas las cosas, la impotencia absoluta de que esas herramientas que existen no alcanzan para aquella vida que ya no están, o no alcanzaron. Eso es un dolor enorme para las personas que justamente nos comprometemos, ¿sí? Y corriéndome un poco de la función que me toca todos los días, yo adelante, y corriéndome un poco del aspecto absolutamente amplio que formó una institución, sobre todo como persona, me parece que aún hoy no estamos garantizando ese acceso a la justicia con respeto, con protección y con seguridad. Creo que nuestra legislación es absolutamente completa como para que las personas se puedan apropiar de esa legislación y en teoría tendría que tener una garantización del acceso a la justicia. Hay ciertos obstáculos que existen en lo concreto, que aún hoy no se puede aceptar ese camino para el acceso a la justicia. 2 años después, ¿y qué más? A nivel personal, creo que uno se va corriendo de hacerse cargo, de dar respuestas absolutas, o de hacerse cargo de tener la idea de que puede resolver una problemática o de que puede resolver el problema de la persona que viene, ¿no? Y sí, me parece que cuando uno se puede correr de ese lugar, sobre todo por la desesperación que implica y no ser indiferente ante el dolor de la persona que está enfrente, cuando uno puede comprender cuál es el rol que le toca a cada uno que está enfrente, o por lo menos a mí lo que me pasó, sí poder ser profesional y garantizar esa competencia que me toca desde mi investidura, que la voy a hacer lo más óptima y lo que realmente esté a mi alcance, cumpliendo con cuál es mi deber. Eso es lo que me pasó a mí. El resultado de 2 años después, y qué más, creo que sí, hay una cuestión mucho más óptima en la medida de las posibilidades desde el lugar de mi trabajo como para poder cumplirlo. Hay obstáculos, hay muchos obstáculos, muchísimos obstáculos. Primero porque es una problemática que hace 20 años atrás de esto no se hablaba, ya porque es una problemática que gracias al recorrido de muchas mujeres y de muchas luchas y de poder apropiarse de la palabra y del ejercicio del derecho de ciudadanas y de ciudadanos, de alguna manera se ha logrado hoy que por lo menos la problemática se ponga en la mesa de debate.
Nos falta mucho, creo que no hemos llegado todavía a la prevención, sino que seguimos actuando en consecuencia del hecho ocurrido, en consecuencia de la individualidad de esas situaciones que ocurren. No podemos observar todavía o abordar la problemática en general. No podemos. Creo que eso también tiene mucho que ver con la construcción de ciudadanía. Me parece que, por eso rescataba la postura de Ricardo, ¿no? Un ciudadano común que se compromete y que lleva adelante estos espacios de encuentro. Creo que, además de para evitar, sí nos tiene que enseñar a todos de que justamente necesitamos ciudadanos y ciudadanas empoderadas. Empoderadas en la posibilidad para exigir a los que tenemos que representar circunstancialmente ciertos espacios el deber de agotar todas las herramientas que tenemos a las manos, o el deber de alguna manera interna exigir lo que no tenemos. En lo personal, a veces me encuentro trabajando en la individualidad y en la soledad absoluta, con la imposibilidad de tener un diálogo, la imposibilidad de tener un intercambio, y sobre todo totalmente alejado de entender a la problemática como la prioridad absoluta, porque lo contrario no se puede desarrollar ningún tipo de estrategia de respuesta. 2 años después, y qué más, es lo que me está pasando. Y no puedo hablar desde la generalidad de la representación de la investidura, sino simplemente me corro de ese espacio porque la verdad que no puedo hacerme cargo de la responsabilidad de los demás en mi misma uniformidad. No podría estar acá si tendría que, o si me quedo en ese lugar. Pero bueno, acostumbrados a, en la medida de las pequeñez de las posibilidades que hemos tenido, a apropiarnos de ese espacio y de ir rompiendo ciertas conductas para justamente apuntar a construir una nueva ciudadanía y sobre todo construir nuevos desarrollos de trabajo, construir una profesionalidad que aún no existe, sobre todo porque creo que hay una generalidad de sociedad que me parece que tampoco se ha movilizado solicitando y exigiendo otro tipo de prácticas, otro tipo de funciones. Creo que ahí estamos viviendo como una sociedad la nostalgia de hacer lo que nos han dicho y en algunos pocos espacios una necesidad de responsabilizarnos de cada derecho del ciudadano o ciudadana. Como el límite de tiempo, más o menos 10 minutos, de día 15 creo que más o menos estamos, quería dejar planteado que realmente necesitamos una fuerza general, una palabra unificada, una necesidad absoluta de no naturalizar las violencias, de no naturalizar el abuso de poder, una necesidad imperiosa de construir y de ayudar a construir a las instituciones que formamos parte del Estado desde la democracia. A ciertas instituciones, como por ejemplo la que yo trabajo, sí, que todavía mantiene un espacio y un lugar absolutamente alejado de las prácticas democráticas. No solamente yo, sino que puedo conocer a algunas personas que compartimos la función, estamos necesitando absolutamente la mano de la ciudadanía democrática para el interior de estas instituciones. Y ahí necesitamos muchas decisiones políticas, muchísimas, sobre todo una convicción de que esas instituciones rígidas que siguen sosteniendo ciertas prácticas históricas, culturales, ya no son productivas en nuestra sociedad. Eso creo que como sociedad toda lo debemos exigir y sobre todo sostener una convicción. Me parece que nuestra sociedad, a partir de la individualidad, no debe ser indiferente ante cualquier tipo de abuso de poder. Ninguno.
porque así como lo padece la comunidad, lo padecemos algunos individuos que formamos, que tratamos de cumplir una función internamente. Eso es lo que puedo transmitir. Sobre todo, tener en cuenta que no podemos hablar de otros tipos de violencias en cualquier otro ámbito si no tenemos en cuenta el paradigma de la violencia, que es la violencia familiar. En primer lugar, la primera sociedad que conocemos, ¿no? Y el primer lugar donde empezamos a construir vínculos y modo de relacionarnos. Cómo podamos apropiarnos, construir nuestra psiquis a partir de cómo empezamos a relacionarnos, vincularnos dentro del ámbito familiar, vamos a reproducir esos modos en otros ámbitos. Entonces, si aún hoy se sigue minimizando la problemática de violencia familiar, sobre todo sabemos cuáles son los sectores más vulnerados dentro de la familia que padecen ese abuso de poder, llegando a la violencia extrema, que es la violencia física, creo que si aún hoy seguimos minimizando ese tipo de violencia, mucho menos vamos a poder abordar los otros tipos de violencias que surgen en los otros ámbitos. Si aún hoy seguimos sosteniendo o justificando el rol de la mujer como el que conocemos y seguimos sin poder reconocer que una mujer, una persona por ser mujer, vive violencia, como cuesta eso, me parece que tampoco podemos construir otro tipo de sociedad. Porque por un lado surgen investigaciones, por un lado ninguna persona es indiferente ante un femicidio, bienvenido sea, por un lado muy de a poco va apareciendo y se va corriendo los títulos de los diarios donde se presenta como un crimen pasional, por un lado de a poco van desapareciendo esas prácticas, pero por otro lado seguimos en la misma página a lo mejor sosteniendo una imagen de una mujer semidesnuda ofreciendo como objeto, ¿no? Como un objeto de consumo más. Entonces no se puede repudiar ciertas prácticas sin poder observar que disfrazada aparece la misma, exactamente la misma violencia. Me parece que hay que tener muy en cuenta y hay que apropiarse e informarse sobre la ley 26.485, que es la ley que de alguna manera visibiliza todo este tipo de violencia que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la familia. Como para cerrar y dejar después el debate, para que podamos seguir deconstruyendo ciertos pensamientos para construir otro, y sobre todo lo que ofrezco es mi compromiso y justamente la posibilidad de seguir previniendo, ¿no? Que nos falta mucho. Voy a leer una frase muy cortita de Eduardo Galeano que habla de la autoridad. En épocas remotas, las mujeres se sentaban en la proa de la canoa y los hombres en la popa. Eran las mujeres quienes cazaban y pescaban. Ellas salían de las aldeas y volvían cuando podían o querían. Los hombres montaban las chozas, preparaban la comida, mantenían encendidas las fogatas contra el frío. Cuidaban a los hijos y curtían las pieles de abrigo. Así era la vida entre los indios Onas y los Yagales, en la Tierra del Fuego. Hasta que un día los hombres mataron a todas las mujeres y se pusieron las máscaras que las mujeres habían inventado para darles terror. Solamente las niñas recién nacidas se salvaron del exterminio. Mientras ellas crecían, los asesinos les decían y les repetían que servir a los hombres era su destino. Ellas lo creyeron. También lo creyeron sus hijas y las hijas de sus hijas. Gracias.